16 minutos pasan de las 12 del mediodía, Castilla y León Televisión, la 8 de Ávila en directo, les ha ofrecido la misa mayor del Domingo de Ramos. Ahora, en la catedral de la capital abulense, en el principal templo de nuestra ciudad, se está preparando la procesión, el paso, los pasos, el de Nuestra Señora de los Infantes y también la entrada de Jesús en Jerusalén. También todos los representantes de la Juventud Antoniana, los padres franciscanos y también la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, que es quien organiza y también coordina un poco la procesión. También estarán los representantes de las diferentes cofradías, pero eso lo veremos en apenas unos instantes. Ahora queremos destacar algunas de las palabras que ha pronunciado don Jesús García Burillo, nuestro obispo, en esa homilía. Yo creo que también especial, Paco, llamaba a que todos vivamos intensamente los días de pasión, no solo durante estas fechas, sino también durante todo el año. Sí, yo de las palabras de don Jesús he tomado aquí nota de algunas de las cosas. Lo primero es la alusión que hace a los niños. Los niños que hoy, pero no solo hoy, como ha dicho, tienen su importancia todos los días del año. Me ha parecido muy interesante esa primera alusión de don Jesús a los niños. Esos niños que los hemos visto entre los acólitos que estaban en el presbiterio, había algunos que eran de corta edad. A mí eso es algo que me parece muy importante. Tanto los obispos como el Papa nos están insistiendo mucho en que a los niños hay que acostumbrarlos desde pequeño, hay que llevarlos a la iglesia. Tienen que empezar a formar parte, en nuestro caso, de las cofradías, de las asociaciones. En la parroquia no pasa nada porque, como hemos escuchado también en algunas partes de la Eucaristía, se oía el murmullo de algunos niños. Eso es bueno, porque eso es señal de que los niños están en misa. Entonces, a mí me ha llamado la atención esos acólitos pequeñitos, ese niño que estaba también entre el coro, que ha acompañado a la Eucaristía, el coro de la parroquia de San Antonio, también había algún niño, y esos niños que estaban entre medias es algo importante y que precisamente don Jesús ha hecho alusión. Resaltar lo que nos ha dicho de que no solamente en días señalados como es el de hoy o en la semana de pasión que vamos a pasar, sino que lo tenemos que vivir, el cristianismo, nuestra fe, tiene que ser algo de todos los días del año. Y luego hay unas palabras que sí se me han quedado de don Jesús cuando nos ha dicho que Jesús nos trae la salvación total. O sea, Jesús no nos salva por partes, no, Jesús ha venido para librarnos del pecado, para traernos la salvación total. Eso creo que es resaltar de las palabras de don Jesús. Y insistiendo un poco en los niños, también me ha parecido, me ha gustado muchísimo el que esos ya un poquito adolescentes hayan hecho la oración de los fieles y hayan hecho la colecta de la Eucaristía. El que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, les demos parte, les hagamos formar parte de la Iglesia es algo muy importante y nosotros desde las cofradías creo que es algo que tenemos que fomentar, no solo en las cofradías, sino también en las parroquias. Creo que es importantísimo. Pues Paco, tras estas palabras, tras destacar algunas de las ideas que don Jesús García Burillo ha dicho en esa homilía, creo que es momento también de repasar lo que ha sido hasta este día la Semana Santa de Ávila. Empezaba el Viernes de Dolores, como es habitual desde el año 2000, en la Iglesia de la Santa, con el hábito carmelitano, el Cristo de los Afligidos, y Nuestra Señora de la Paz realizaba esa salida entre los aplausos de los abulenses, todavía de día, las 9:45 de la noche. Y ahí está, pasando por el Arco de la Santa y también con los sonidos de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo a la columna del Amarrado de Ávila. Todavía con ese cielo que proporcionaba la luz del día para ver esta, la primera procesión. La primera procesión que sale en Ávila después de la declaración de interés turístico internacional. María Amor, esos sonidos de pasión y como telón de fondo la muralla, solo puede ser Ávila.
Efectivamente, es la primera procesión que sale del convento de la Santa y hace su recorrido hacia Grande, paseando por el Paseo del Rastro, y es una de las imágenes más bellas y espectaculares que se producen en la Semana Santa debido al entorno maravilloso que tenemos, que es la muralla de Ávila. Javier, también veíamos ahí a los hermanos de la Estrella, que están hermanados con la cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos. Es bueno también, y lo vemos alrededor de todas las calles, los niños, el público participando en esta procesión, acompañando también a los hermanos nazarenos del Cristo de los Afligidos. Sí, bueno, el viernes yo cuando vi la procesión también había unos cuantos niños que iban en las filas, que además aguantaron toda la procesión llegando al final. Es importante, como decía Francisco, el que los niños participen en las cofradías y nos den esa frescura que da un niño pequeño, que da un niño cuando quiere formar parte de una procesión, de una cofradía o de una parroquia en este caso también. Lo veíamos durante todo el recorrido, luego también cuando se recogían hacían esas lecturas, las primeras en el convento de la Santa y luego también en el Mercado Chico para finalizar de nuevo en el convento carmelitano y realizar ese recordatorio de los dolores de la Virgen de los Dolores, de el Via Matris, que es el nombre de esta procesión. Pero también en la tarde de ayer, en la noche ya, porque era las 9:15 de la noche, la plaza del Mercado Grande, la plaza de Santa Teresa, se congregaban también cientos, miles de personas para ver esta salida, la del Santísimo Cristo de los Estudiantes, portado a hombros en su trono dorado. Ahí está la salida del primero de los pasos de esta hermandad joven, estudiantil, y con la mirada de la luna y de Estras, la Señora. María Santísima, sede de la sabiduría, que salía a las calles de Ávila, esta vez con buena temperatura, sin lluvia y con las lágrimas en el rostro. Pierda la vida eterna a cambio de lo que pueda ofrecerme la vida temporal. Todos y cada uno de nosotros. Después del acto de consagración en el que participaba el conciliario de la hermandad y también la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Lluguero, se producían y se veían estas imágenes. Una maravilla, el Cristo de los Estudiantes pasando también por el arco de la catedral, del peso de la harina. Paco, también haciendo esa estación de penitencia, con las Biblias en la mano, un símbolo de distinción. Sí, creo que es algo que a mí, desde el primer año que desfilaron, me llamó la atención. El que se lleve la palabra de Dios, porque en definitiva la Biblia no es el libro, la Biblia es el contenido de ese libro en el que está toda la historia de la salvación, desde la creación, en el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces el que se lleve ese libro, pero que lo realmente importante es su contenido, es muy llamativo. También me ha llamado mucho la atención esas imágenes tan preciosas que hemos visto de la salida de la iglesia de San Pedro, que bueno, a nosotros también nos trae mucho recuerdo, porque es de donde salimos nosotros con el Cristo de las Batallas a las 11 de la noche, pero en este caso estas dos imágenes, preciosa la imagen, así como preciosa ha sido también las vistas que hemos visto de subiendo el rastro de la procesión de los Afligidos, saliendo del arco de la Santa hacia el rastro, esa imagen ya con la puesta del sol. Luego otra que han sacado ya de esa luna, que ya se acerca, la luna llena. Realmente impresionantes las imágenes de nuestro Señor ya crucificado, de la Virgen, caminando por estas calles de Ávila. Impresionantes, sencillamente. En la noche de ayer acompañaba a la Hermandad de los Estudiantes, la banda de cornetas y tambores de Elche, de donde procedía el paso del Cristo de los Estudiantes, ese trono dorado, y también la banda de cornetas y tambores juvenil del Amarrado de Ávila, los niños que aguantaron toda la procesión y que realizaron un esfuerzo, al igual que todos los anderos, chicos y chicas, mujeres y hombres, 72 anderos, la Hermandad de los Estudiantes quería y tenía un sueño, y ayer lo hicieron realidad, llevar sus dos pasos a hombros, hacer esa estación de penitencia, sufriendo, haciendo ese enorme esfuerzo, y pasadas las 12 de la noche llegaban otra vez al templo, a su sede, a San Pedro. Allí se produjeron momentos de emoción
y también esa enhorabuena tanto al Santísimo Cristo de los Afligidos, a las dos hermandades que ya han salido a la calle y que han podido realizar su estación de penitencia en este 2014. Ahora nosotros nos queda mirar hacia el presente y también hacia el futuro. Lo que tenemos por delante ahora es la procesión de Las Palmas, la procesión del Domingo de Ramos, una procesión, María Amor, que es, no sé si atreverme a decir, una de las que mayor recorrido tiene y, bueno, por ahí con el resucitado va a tener, tanto un domingo como otro, recorren prácticamente toda la ciudad. Sí, así es, las dos procesiones, digamos, de inicio de la Semana Santa oficial y de la finalización, recorren casi toda la ciudad, hacen el recorrido a la inversa, pero parten las dos por toda la ciudad, llevando sus pasos y mostrando a Ávila pues cada uno de los momentos. En este caso, por ejemplo, pues es más la participación de los niños, que ya que suben todas las parroquias a la catedral, esperan a la salida de la borriquilla y comienzan ellos la procesión hacia el convento de San Antonio. Es algo también muy a destacar durante este tiempo de catequesis. También se inculca, bueno, pues la importancia del Domingo de Ramos, también en muchos sitios, en casi todas las parroquias se ha hecho la bendición, se ha participado en la misa y ahora todos acuden al punto más alto de la ciudad de Ávila, a la plaza de la catedral, para esperar esa entrada, o mejor dicho, esa salida del paso de Jesús en la borriquilla. Así es, a lo largo de los años, desde que se produjo la salida de la actual borriquilla, pues casi todas las parroquias acceden a la catedral, esperan en la plaza de la catedral la salida de la procesión para acompañarles con sus palmas y ramos de laurel, y normalmente suelen ser casi siempre los niños que van a tomar luego posteriormente la comunión los que realizan estos actos. Javier, en este momento, ¿qué está pasando en la catedral? Tú que lo has vivido durante varios años como capataz de la Virgen de los Infantes, ¿cómo se vive en estos momentos? Pues ahora es, como en todas las procesiones, siempre hay esos nervios de que dónde vamos, dónde, que está todo muy claro, pero al estar en este caso con los niños, sí que hay veces que algunos, hay que decirlos, tranquilos, que va a salir bien, los que tenéis que sacar a la Virgen, poneros con la Virgen, los que no, prepararos en las filas, porque sí que lo que van es colocados en las filas de tal forma que se van haciendo los cambios para, como todos cogen la Virgen, si vuelvan a la fila y estén colocados en orden, no se descoloquen. Entonces es lo que los decimos en la salida, que estén preparados y que no se pongan nerviosos, sobre todo porque un niño nervioso siempre se pierde más que un niño tranquilo. Hablando de niños, ahí están los integrantes de la banda de cornetas y tambores juvenil Santísimo Cristo a la Columna, el Amarrado de Ávila. También participaban en la noche de ayer y ellos son los encargados de la apertura de este desfile procesional, de este cortejo, con el sonido de sus cornetas, de sus tambores y también del bombo, cómo no. Y ya vemos en las puertas, a las puertas de la catedral, cómo salen los hábitos de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, con esas dos variaciones, la de la esclavina blanca y también la habitual del Martes Santo. Sí, ampliando un poquito lo de la participación de los niños de las parroquias, sí me gustaría decir que en todas o en casi todas las parroquias se prepara con entusiasmo este día, porque los catequistas pues les inculcan ya a los niños que van a ir a la procesión, que van a cantar, que se, todo esto que celebramos, pues en los días previos ya se les prepara. No sé, este año los rótulos que habrá por ahí, pero se hacen pancartas. Entonces es algo que desde las parroquias se cuida y se preparan con cariño, porque si os dais cuenta, pues son pocas las veces que los niños tienen oportunidad de salir en procesión. Y ahí estamos viendo el inicio de todo lo que decíamos, esas filas, que no son filas, porque todos quieren ir un poquito más cerca del paso, organizados por las catequistas principalmente, pero que todas las parroquias ya se han unido y con las palmas o con los ramos, que aguantarán en casa durante todo un año, esa es la intención, realizan ese desfile con el sol en lo más alto. María Amor. Así es.
Yo recuerdo a lo largo de los años que he salido desde pequeña acompañándola a través de la parroquia de San Vicente, que siempre se subía a la espera de que saliese la borriquilla para acompañarla con los palmos, y la verdad que siempre nos ha acompañado el buen tiempo en el Domingo de Ramos. Ya saben que esta procesión está partiendo ahora mismo de la Plaza de la Catedral, que luego encarará la calle San Segundo para ir hasta la Plaza de Santa Teresa, hacia el Mercado Grande, y después se dirigirá hacia Duque de Alba para llegar al Paseo de la Estación, calle del Ferrocarril, y luego llegar a un entorno que yo creo que también es muy especial, el del barrio de San Antonio. Llega a su barrio, el paso se para también en un sitio especial que ahora nos comentarás, María Amor, porque todo ello es bonito y hay que destacarlo también. Sí, claro, la salida es importante ya que salen de la catedral, pero la llegada a su barrio, con su gente, a su parroquia, a San Antonio, es un momento también importante. Se produce un acto también muy bonito, igual que ha dicho don Jesús en la homilía, que saludaba a las personas enfermas que nos estaban viendo por la televisión la misa. Pues también al llegar a lo que es el San Antonio, pues el paso se dirige hacia la clínica Santa Teresa, donde los enfermos normalmente, pues a través de la ventana, pueden ver esta llegada también de Jesús, a través para que les dé también su bendición y encuentren pues su pronta sanación. Estamos viviendo el presente, pero esto viene de hace muchos años, de 1944, cuando la juventud antoniana se decide a poner esta procesión en la calle. Paco, son muchos años y también muchos abulenses, muchas generaciones que estaban en esa primera juventud antoniana y que luego ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Sí, evidentemente desde aquel año 1944 son muchos, muchísimos los que han pasado por esta procesión de la borriquilla, siempre festiva, siempre alegre, siempre popular. Y desde luego siempre partiendo desde los padres franciscanos, que fue donde surgió la idea y donde se materializó. Escuchábamos también los sones de la banda de Medina del Campo, también ya habitual en este desfile procesional del Domingo de Ramos, y estamos viendo a la borriquilla que se adquirió en la Casa Alsina de Madrid y que procede del taller de arte cristiano de Olot. Es ya tradicional que esta figura, bueno, pues mira los ojos de los abulenses en este domingo. Y Javier, la Virgen de los Infantes, qué momento, ¿eh? También este año de estreno, coméntanos. Sí, este año pues la Virgen de los Infantes, una devota de la Virgen le ha regalado un pequeño broche que llevará en la pechina que la cubre, un broche de plata, que imagino que posteriormente veremos, una imagen que es de finales del siglo XIX, anónima, pequeña, de una talla de vestir, y que los niños, como vemos, van ya colocados y está saliendo la catedral. Y eso, como he dicho antes, la llevan ellos. Ya también para mí es alegría porque los niños que ahora van, el niño ya joven que va de capataz, Emilio, ese era un niño que cuando yo empecé él iba en la,
en la procesión, llevándolo con los demás, y ahora ya verlos que han crecido, que son ellos los que lo llevan, pues también te da una alegría, te sientes que, como decíamos antes, si a los niños los desde pequeños los acostumbras, acaban siendo una base que hace que crezca nuestra Semana Santa. El cambio generacional que todos queremos, esperamos y deseamos, y que se está viendo en las calles de Ávila, este es el inicio del cortejo. Como decíamos, ahora y desde los años 90, la Archicofradía de Jesús de Medinaceli es quien organiza esta procesión, pero anteriormente también lo hacían los padres franciscanos alrededor del barrio de San Antonio, y después, con la ayuda, lo hicieron de la Cofradía de San Antonio. Y ahí está la representación. Primero la Junta de Semana Santa de Ávila y después las 14 cofradías que conforman nuestra Semana de Pasión. Paco. Sí, como es habitual en todas las procesiones, vamos representados todos los miembros de la Junta de Semana Santa, de la Asamblea de la Junta de Semana Santa, y ahí hemos visto en primer lugar que iban los representantes de la Junta de Semana Santa, de la directiva de la Junta de Semana Santa, y detrás los representantes de cada una de las entidades. También hemos visto algunas autoridades municipales que iban en la procesión. Y vemos las palmas, esas palmas que dice la tradición que luego se cuelgan en el balcón para protegernos de las tormentas durante todo el año. Es un murmullo, es una algarabía, es distinto. Es totalmente distinto, es una procesión de alegría, de dar la bienvenida a Jesús y que nos dé la bendición para comenzar la Semana de Pasión e ir viviendo lo que todo sucedió en toda su vida. ¿Cuántas veces se ha dicho aquello de Santa Tierra de Ávila, la entrada de Jesús en Jerusalén, la entrada de Jesús en Ávila? Sí. Y tantas veces hemos oído eso de Ávila a la Jerusalén castellana. Qué bonito el poder disfrutar esas imágenes en las que recordamos ese paso de Jesús, esa entrada de Jesús en Jerusalén. Igual que en aquel momento los hebreos le acompañaban, los niños hebreos le acompañaban también, pues hoy el pueblo de Ávila acompaña a esta imagen de la borriquilla por las calles de Ávila, unos dentro de la procesión, otros viéndola, y resalto otra vez más esos niños que supongo en esa primera parte de la procesión irán ya cantando el Hosanna o estas canciones que habitualmente cantamos en las parroquias. Me imagino que en esa primera parte de la procesión ya irán cantando todas estas canciones estos niños que han venido desde las parroquias. Javier, Nuestra Señora de los Infantes lleva, bueno, pues ese ritmo también que le dan los niños. Acompasado por edades, por alturas, todos participan. Todos, ya lo hemos dicho antes, desde el primero más pequeño hasta los más grandes, siempre los que son más mayorcitos pues lo suelen llevar más, también más solos. Cuando lo cogen los pequeños, en vez de ir cuatro, entran ocho y ya los ayudas un poco, pero todos participan. Además, no se ha visto las imágenes, pero lleva el estandarte o la bandera de la Juventud Antoniana. También se la van cambiando ellos porque lo quieren llevar todos y al final, pues igual que para llevar la Virgen, pues se los dice, pues lo vais cambiando, lo vais turnando para que todos los que lo queréis llevar lo podáis llevar y eso, hacerlos partícipes, sobre todo importante, como ya hemos ido diciendo, hacerlos partícipes para que desde pequeñitos tengan esa tradición y se sientan que participan, no que simplemente están en la acera viendo. Esas imágenes que hemos visto anteriormente nos sirven para comentar un poco el cambio que se ha hecho al comienzo de la Eucaristía. Vemos como el sacerdote que va presidiendo la procesión lleva la capa pluvial, como nuestro obispo en la primera parte de la misa o en la bendición de los ramos llevaba esa capa pluvial. La capa pluvial se utiliza para ciertas liturgias, entre ellas pues las procesiones. Entonces, por eso hemos visto en esa primera parte que llevaba la capa, luego cuando ha llegado al presbiterio se ha quitado la capa y se ha puesto la casulla para presidir la Eucaristía. Ha sido un detalle, no sé si nuestro
cuando la transmisión, la gente se ha dado cuenta, ese cambio que se ha hecho es por eso, porque la capa solamente es para ciertos actos litúrgicos, que no procede luego nada más que tener la casulla para la Eucaristía. Esa es la salida. Ahora tienen la oportunidad, en ese largo recorrido, de ver la procesión in situ, de ver a esos niños, de ver la entrada de Jesús en Jerusalén y también ver a Nuestra Señora de los Infantes. Ya les hemos dicho que nuestra intención es que sientan, que vivan la Semana Santa, y por eso hemos querido llevarles esa misa mayor en la Catedral de Ávila y luego también este inicio por la plaza del mismo nombre, de la Plaza de la Catedral. Ahora, Paco, nos queda, bueno, pues ese largo recorrido y también, sobre todo, esa llegada cuando el pueblo, el barrio de San Antonio, recibe a sus vecinos, los de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, a los padres franciscanos y también a todos esos jóvenes que forman parte del cortejo. Sí, efectivamente, el barrio de San Antonio vive mucho este momento cuando la procesión llega allí a la parroquia, al convento, pues lo vive y lo esperan. Y lo acogen y lo celebran con júbilo también. Y sobre todo lo que ya se ha dicho antes, el momento ese en que se da la vuelta para rezar ante los enfermos que están en la clínica de Santa Teresa. María Amor, nos quedan 7 días intensos, llenos de procesiones, a todas horas prácticamente, y hay que vivirlas en la calle. Efectivamente, la Semana Santa, yo siempre lo he dicho, hay que vivirlo en la calle y hay que sentirlo e ir a ver todas las procesiones. Normalmente los que estamos dentro de este mundillo pertenecemos a muchas cofradías, pero aunque no pertenezcamos a ellas, siempre hay que vivir, hay que acompañarles y estar en la calle viéndolo todo. Javier, intensamente, también imagino que tú lo vivirás, tanto en las distintas cofradías como también viéndolas en la calle. Sí, yo participando con mi cofradía, ayudando en los montajes, del montaje que hacemos, y luego todas las procesiones, la que si no salgo voy a ver. Y la Semana Santa no hay descanso entre procesiones, oficios, vigilia pascual, es todo, todo, acabar una cosa, otra, hasta el Domingo de Resurrección. Que la alegría se junta con el cansancio y ya se ve ya la siguiente Semana Santa. Ya se mira la siguiente Semana Santa, pero nos queda mucho para ese momento. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta procesión del Domingo de Ramos. Y ya saben todos ustedes que nos gusta que vivan la Semana Santa en la calle, pero también a los que no pueden acercarse y para vivirla de otra manera, lo pueden hacer a través de Castilla y León Televisión, de la 8 de Ávila. Este año también estaremos con todos ustedes, estaremos con las cofradías, con las 14 cofradías que forman parte de la Semana Santa de Ávila. Mañana, lunes, haremos un programa especial, un resumen de lo que han sido las procesiones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pues eso, el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión y también el Domingo de Ramos, mirando a las dos procesiones que tendrán lugar mañana. Por un lado, la procesión de la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, y también Jesús de la Salud en su prendimiento. Y por otro lado, desde el barrio de las Vacas, el Cristo de la Ilusión partirán para encontrarse en la plaza de la Catedral. Lo verán a través de Castilla y León Televisión, a través de la 8 de Ávila, ya les digo, mañana programa especial a partir de las 9:30 con ese resumen de lo que ha dado de sí hasta esas horas la Semana Santa de Ávila, y después estaremos en permanente contacto palpando lo que es la tradición mayor de nuestra tierra. Más de 500 años contemplan nuestra Semana Santa.
y por eso queremos estar al lado de todos los cofrades abulenses. Reciban un saludo y hasta la próxima.